diputado Héctor Arce mencionó que ha presentado pues denuncia penal, esto pues en el caso de la universidad, la UPEA, por haber aprobado pues sin estudiar, o sea, durante 2 años han aprobado en ciencia de la comunicación a los alumnos que están estudiando esta carrera y es muy probable también que los estudiantes sean pues denunciados por estos actos, ¿sabes? Porque yo considero que si yo soy estudiante nunca permitiría pues que me aprueben el curso sin haber estudiado. Entonces, ¿dónde está la dignidad de uno como profesional, como alumno que va a ser profesional? Entonces uno siempre pues tiene que aprender a obtener las cosas por haber hecho algo, por haber estudiado, por haber aprobado, no por haber sacado algún documento que diga todos pasan de año. Así no son las cosas, ¿eh? También ha dicho que hay una campaña para desconocer la sentencia contra la dictadora Jeanine Áñez. Ha dicho que esta sentencia sí o sí se tiene que cumplir y ha rechazado y criticado pues la opinión que diera la ONU y de Diego García Sayán. Han dicho que no tienen ningún derecho para pronunciarse. ¿Por qué? Porque hoy Bolivia pues es un país soberano. Entonces hoy las cosas son claras, ¿no? Siempre nosotros hemos dicho y lo hemos aclarado varias veces que todas estas organizaciones internacionales nunca van a fallar a favor del pueblo si no obedecen a intereses de ciertos países. Pero bien lo ha dicho el diputado Arce, lo ha dicho en otras palabras, lo ha dicho pues que no tiene ningún valor y no tiene ningún valor legal. Ellos pueden opinar, pueden, como dice, pronunciarse. Pero eso no tiene ningún valor legal, ¿no? Aquí lo que vale es la sentencia del juez y estos pititas están asustados porque sí o sí van a tener que responderle a la justicia boliviana. También mencionó que en lo sucedido al ministro Eduardo del Castillo, el Castillo pues fue recibido, ha sido rechazado, tuvo que salir prácticamente rápido del lugar porque llegó, la población estaba incómoda. Porque el ministro Castillo nunca coordinó con nadie, de un momento al otro apareció en el lugar y eso es lo que estaban incómodos las autoridades y lo ha dicho claramente el diputado Arce, aquí la culpa lo tiene el ministro Eduardo del Castillo por no haber coordinado. Entonces ha pedido pues a las autoridades de gobierno que coordinen pues con las autoridades antes de llegar al lugar, ¿no? Entonces yo creo que respeto, guardan respeto. Desde la denuncia del señor Max Mendoza, que habíamos presentado una denuncia penal, a la fecha hemos recibido 84 denuncias, de los cuales 34 denuncias son en forma escrita, con documentos, y 50 denuncias de manera verbal, de manera verbal. En total, estas 84 denuncias nos han llegado de 7 universidades, de las 11 universidades públicas que tiene el país. Por un tema de responsabilidad, estamos procesando, corroborando la información. Sí, la semana pasada hemos presentado una denuncia penal contra los miembros del Honorable Consejo de Carrera de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad UPEA del Alto. Esto seguirá su curso. Ni en tiempos de guerra se ha visto este tipo de abusos. Esta es una atrocidad que se ha cometido contra la academia. 2020, 2021, por una decisión arbitraria de este honorable Consejo de Carrera, aprueban al 100% de estudiantes. Hay estudiantes que se habían inscrito en agosto, en septiembre, terminando el año, sin pasar un día de clases, han pasado durante 2 años con una nota de 51. En el marco de nuestra Constitución hemos presentado esta denuncia, la justicia hará su investigación, pero también hemos presentado la denuncia al rector de la UPEA para que por los canales correspondientes realice el proceso universitario. De realizarse un proceso transparente implicaría que tanto docentes y estudiantes, miembros del Honorable Consejo de Carrera, deberían estar fuera del sistema universitario porque es una resolución arbitraria abusiva. ¿Qué tipo de...? Diputado, en estos 34 casos...
que le han presentado con documentación, ¿qué tipo de irregularidades están encontrando sus clientes? Lo más común, el común denominador, son los clanes familiares. Papá, esposo, esposa, hijos, hijos, yernas, yernos, cuñados, concuñados, toda la familia, trabajando en varias universidades del país. Aquí en la San Simón, en la Gabriel Zene Moreno, en Beni, y en la mayoría de las universidades el factor común son los clanes familiares. ¿Tienen derecho? Por supuesto que sí, pero que este ingreso a la universidad sea por la puerta, cumpliendo las normas y reglas que ellos tienen, y no estén ingresando por la ventana o en la oscuridad. Y eso es lo que se ha demostrado. Son invitaciones arbitrarias, discrecionales a los miembros de la familia, y eso no está bien. Y eso, por supuesto, va a seguir su curso como corresponde. Diputado, el tema Caso Áñez, ¿cómo han visto la situación? ¿Ustedes van a continuar exigiendo que se sentencia más años de prisión? Bueno, lamentablemente hoy tenemos unos supuestos analistas políticos que para mí no son analistas, sino son activistas políticos, que hoy junto a ciertos organismos internacionales están realizando una campaña mediática de desconocer una sentencia. Primero, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, ¿no?, y en el cumplimiento al procedimiento establecido, una autoridad competente, que es un juez, ha emitido una sentencia previo proceso de investigación por un equipo de fiscales. Esa sentencia es de una autoridad competente, por tanto, esa sentencia se tiene que cumplir. Por supuesto, está en etapa de apelación. Personalmente no estoy de acuerdo con esa sentencia, pero la tengo que respetar. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque esos 10 años no es proporcional frente al daño que se ha causado a la vida del pueblo boliviano, no es proporcional frente al daño que se ha causado a la democracia y no es proporcional frente al daño que se ha causado a la economía. Sin embargo, se debe respetar, eso establece nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, opiniones de Sayán, la Unión Europea, reflejan claramente la injerencia e intromisión en asuntos internos del país y en este caso de manera específica a la justicia. No tienen ningún derecho de hacerlo. De que pueden venir a ver y demás, por supuesto que sí, a investigar, pero ya pronunciarse sobre una sentencia es claramente injerencia e intromisión que, por supuesto, en el marco de la soberanía no se los va a aceptar como corresponde. Diputado, el presidente de la Dirección Nacional del MAS ha denunciado, ya ha iniciado una campaña de desprestigio contra su persona, contra esta situación. Bueno, lamentablemente en los últimos días hay ciertas fricciones entre algunos compañeros nuestros, sin embargo, hay reuniones permanentes que se están realizando al más alto nivel en el ámbito nacional, departamental, municipal, para terminar esto. Nosotros hemos votado por un gobierno, compañero Lucho presidente. El hermano Lucho es el directo responsable de la conducción del aparato estatal, de la administración. Nuestro hermano Evo es el directo responsable de la conducción política de nuestra organización política en todo el territorio nacional. Pero también hemos acordado que tiene que haber un alto nivel en el que se tomen las decisiones políticas más importantes en el país. Y ahí es un poco surge, ¿no?, el desconocimiento al liderazgo histórico de nuestro hermano Evo Morales. Es ahí surge algunos cuestionamientos de vieja rosca, la renovación, a costas de renovación hoy se habla mal, se desprestigia, y creo que una organización política tan serio y tan grande como el MAS no corresponde. En una organización política como el MAS tiene que haber disciplina, tiene que haber respeto entre nosotros. Lamentablemente eso se ha visto, pero estos temas se van a superar con seguridad en los próximos días o semanas. El día de ayer el ministro de Gobierno participó en un acto en el trópico cochabambino, sin embargo, hubo ataques nuevamente de la población de ese sector a esta autoridad. ¿Cómo han visto ustedes esta situación? Porque el día sábado se había sostenido una reunión entre Evo Morales, el presidente Luis Arce Catacora, el vicepresidente y otras autoridades más para limar las perezas entre el movimiento al socialismo.
¿Qué es lo que estaría pasando, diputado? Nosotros nos hemos reunido con nuestro hermano Lucho hace unas dos semanas atrás y ahí nuestro hermano presidente dio una línea, que debe haber una profunda y estrecha coordinación entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Toda actividad que va a realizar un ministro, ministra en el territorio nacional, debe coordinar con las organizaciones sociales, pero además debe coordinar con sus diputadas, diputados, senadoras y senadores. Y lamentablemente creo que en esta actividad se ha obviado ese aspecto. No ha habido el nivel de coordinación con la dirigencia, con los parlamentarios de esa región. Y creo que esa es la molestia que ha habido. Esperemos nuevamente, reitero, siempre en el ánimo de mejorar, tiene que profundizarse esta coordinación. Si va a haber esta coordinación, vamos a estar junto a nuestra ministra, ministro, haciendo gestión por el bien del pueblo boliviano. Lamentablemente, esta descoordinación lleva a este tipo de, bueno, de algún resentimiento de algún sector. Diputado, ¿qué otros temas más se ha tocado en esta cuestión política? Palabras del diputado Héctor Arce, referente a temas de coyuntura nacional. Con esto retomas, camisa.